La Plaza de Abastos ha lanzado un nuevo reclamo, una campaña en la que se ofrecen los puestos vacíos de 1.000 a 3.000 euros por la concesión, unos 25 años prorrogables, y todo con un doble objetivo. Primero, dar de vida a plaza, y segundo, dar de trabajo, procurar dar trabajo a gente joven. Desde aquí quiero animar a los orensanos y a gente joven a que aposten por la Plaza de Abastos y que sobre todo que aposten por trabajar en la Plaza de Abastos, que es muy necesario ese trabajar. Y ese reclamo está funcionando porque ya se han cubierto varios puestos. Ni Julio ni Javier se habían planteado nunca montar uno en la Plaza de Abastos. Su historia es muy similar porque los dos estaban en paro. Ahora tienen su propio negocio gracias a las condiciones que les pusieron aquí. Yo antes trabajaba en la construcción, llevaba un año en paro, no encontré donde trabajar y decidí montar un negocio. Porque me dieron muchas facilidades, yo busqué bajos por ahí para montar la tienda también, estaban a precios muy altos, entonces aquí siempre se adaptó su precio mejor. Trabajaba en textil y la empresa cerró, entonces nada, al tener los productos de la huerta, mi abuela se dedicó a eso toda la vida, entonces me propusieron eso y lo acepté porque bueno, ahora no se puede decir que no a cualquier trabajo. Maribel trabajaba en una agencia de publicidad, no sabía nada de hostelería, pero hoy dirige su propia cafetería en Olriancho. Pensé que me iba a costar más trabajo, pero bueno, la gente también se adapta a mí, yo también me adapto a ellos y muy bien. El consejo para quienes en este momento se lo estén planteando es la conclusión. A mí me fue una buena alternativa, por lo menos para vivir me vale.